Este es un momento claramente de transición, ¿no? Entre un modelo agotadísimo y un modelo democrático, de moderno, de un sistema judicial que pretende estar a tono con los 30 años de democracia que ya tiene nuestro país, afortunadamente ininterrumpido, en donde todas las instituciones se han puesto a tono con el sentido republicano. La justicia todavía tiene enormes notas coloniales, aristocráticas, oscuras, distanciadas de la sociedad, autoritarias, verticalistas, que lo alejan mucho de ser un servicio público, ¿no? Hay que revisar la naturaleza de los cuadros que la integran, el mecanismo de ingreso, el mecanismo de comunicación pública, el mecanismo de selección tanto de los trabajadores como de los magistrados, el mecanismo de disciplinario y también las reglas de la independencia sustanciales, en serio, ¿no? La independencia declamada, formal, abstracta del resto de los poderes del Estado, sino con los factores de poder concretos.